Pasamos ahora a conocer la labor que desarrollan desde una asociación de aquí de Guadalajara que se preocupa por los afectados por las enfermedades raras. Esa asociación es Guadaera y para ello nos acompañan aquí eh, María Jesús Muñoz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también pues eh, los padres de, de Alba, ¿verdad? Tenemos a Susana García. Buenas y tardes. también a Paco Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, María Jesús, ¿cuántos años lleváis vosotros eh, trabajando aquí en, en Guadalajara por, pues, por toda esa gente afectada con, con enfermedades raras, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor, por así decirlo, los olvidados eh, de las enfermedades. Pues llevamos un año, un año, se creó la asociación mm. hace un año y empezamos a funcionar con adultos, que fueron los primeros que mm. se promovieron, en el mes de, de septiembre y este año ya lo que queremos es, en septiembre, pues empezar con las terapias de los niños, que estamos, hemos hecho unas jornadas de visibilidad de este tiempo atrás, para que darnos más a conocer, que nos vieran. Hemos captado más gente con enfermedades, entonces ya saben dónde ir, dónde estamos y dónde les podemos ayudar. ¿Cuántos eh, socios tenéis actualmente en, en Guadalera? 62. La mayoría de hechos me comentabas adultos, ¿verdad? Sí, adultos, la mayoría son adultos. Y las enfermedades, eh, decíamos que hay de todo tipo, ¿no? pero a lo mejor las que más se repiten. Las más repetidas ahora mismo son las fibromialgias y la fatiga crónica y luego la neurofibromatosis. ¿Cuál es un poco el servicio y la ayuda que prestáis desde vuestra asociación? Pues ahora mismo, bueno, la asociación eh, tiene el centro, tiene un, un psicólogo, por si alguno lo necesita, mm. y luego lo que tenemos son terapias alternativas, usamos mucho la terapia energética es una forma de volver a quererte como persona y luego como enfermo y luego tenemos también terapias eh, florales de flores de bats, luego tenemos musicoterapia, yoga, tai chi, vamos introduciendo pues terapias según van llegándonos gente, se va ofreciendo gente. O sea, que más o menos según podéis ir rellenando ¿no? esos sí. cursos a lo largo de todo el año. Sí. ¿no? no es algo que lo mantenéis todo el año, sino que va un poco por, por temporadas, ¿verdad? Efectivamente. Además que la temporada empieza eh, después de ferias, como el, 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 lo que es el tramo escolar, y hasta el 30 de junio. El 30 de junio se acaba. Entonces, ahora mismo ya hemos pedido la solicitud a Castilla-La Mancha para las subvenciones, para poder ya empezar con los niños. El año que viene, en septiembre. ¿Cuántos pedido? niños eh, tenéis eh, para vuestra asociación? ¿no? Ahora mismo, niños, niños, tenemos 12. 12 niños. Y cada uno de una patología distinta. Un ejemplo de, de ellos es Salva, ¿verdad? Que, sí. Susana, ¿cuál es la enfermedad que, que sufre vuestra hija? Ella tiene síndrome de Angelman. Y las características son que tiene un retraso motor, retraso intelectual severo crisis epilépticas, eh, no duermen por las noches la mayoría, eh, el andar tardan muchísimo en empezar a andar, no hablan y, y básicamente es eso. ¿Cuándo eh, se, se detectó esta enfermedad, cuando ¿Cuándo se la detectaron? Pues nosotros tuvimos suerte, fue al año, pero normalmente tardan mucho más tiempo en, en detectarla porque es muy complicado, piensan que es una parálisis cerebral, que es cualquier otra cosa, un autismo, y entonces a nosotros al año se lo detectaron. Sobre todo el problema que tienen este tipo de enfermedades, por eso denominadas raras, es eh, el tratamiento, ¿no?, el acceso al tratamiento, la falta de investigación, sí. sobre todo. Eh, por ejemplo, ella, tratamiento ahora mismo nada más que tiene antipelécticos, y están haciendo estudios, ahora hemos empezado, han empezado en Puerta de Hierro con un ensayo clínico, que Alba ha entrado en el ensayo clínico, estamos probando con una medicación, no les cura, les podría mejorar, pero no, no es una cura. Sí, es un poco para paliar los efectos, ¿no?, o para que normalizar un poco la, pues la situación. Pues sí, porque lo que nos han comentado es que pues, desaparecería la epilepsia, empezarían a hablar un poco, andarían mejor, o sea, la calidad de vida sería un poco más... porque igual tampoco controlan el esfínteres. Eh, ¿Qué terapias un poco se pueden eh, trabajar con, pues, con Álvaro mismo que...? Álvaro va, desde que era muy chiquitina, va a piscina, a caballo, musicoterapia, va a estimulación, logopedia, fisioterapia, en psicomotricidad. O sea, Aula está, multisensorial. Está muy estimulada realmente, ¿no? Sí. Y sí que se notan los beneficios sí. de, de todas estas terapias en, en los avances de, sí, de sí. Alba. Sí, se nota, sí. Vosotros también un poco qué es lo que eh, os encontráis con ayudas hasta que conocisteis a la Asociación Guadaera, ¿Cuáles eran un poco vuestros ayudas, vuestros eh, puntos de apoyo, digamos? Nosotros es que a ser la única niña que había en Guadalajara hasta antes del verano era la única que había. Ahora han diagnosticado en verano otra niña en Casar. Pero era la única, entonces nosotros nos pusimos en contacto, aquí no había nada, con la Asociación del Síndrome de Angelman. Y allí llevamos desde que me lo diagnosticaron, a la semana estábamos en la asociación, es a nivel nacional. Y además, eh, esto también es una enfermedad de, de origen genético, sí ¿verdad? Y además comentábamos que incluso Paco también tiene un, una enfermedad rara, sí. Eso, y, pero no tiene ninguna relación no, una con no, otra. No no. Es una enfermedad rara, pero no estoy tan afectado como pueden estar los, estos niños, porque me afecta a otros puntos, pero no, no, es, tan, no es tan grave como parece. Hay claro. enfermedades raras que son más graves que otras. Más o menos eh, por número, eh, ¿cuántas enfermedades raras podría haber si tuviéramos que dar un, un número de... Pues de según la OMS, hay unas 7.000 enfermedades sí. raras. Y en FEDER tiene diagnosticadas el año pasado 900. Y de esas 900, eh, nosotros hemos añadido alguna más. Por eso okay. te digo que hay más de 900 en España que es en España. Vosotros además estáis un poco, pues como decías, en el, en el daros al conocer, el difundiros. Eh, veíamos además, pues esa, en, en, en la televisión pública se hacía ese telemaratón para concienciar a la gente sobre las enfermedades raras, ¿verdad? Yo creo que eh, vino bien, ¿no? La gente aprendió mucho sí. ese día de, sí. de cuál es la realidad. Vosotros desde aquí, que, pues a pequeña escala, desde Guadalera, ¿qué es lo que estáis un poco haciendo para, para difundir esta, esta realidad que muchas veces queda, queda oculta? Hombre, eh, hicimos la primera, el Día de las Enfermedades Raras es el 28 de febrero. Entonces, como pido carnavales, eh, lo dejamos para 15 días sí, después, claro. lo hicimos 15 días después, hicimos un mercadillo solidario para sacar dinero para las terapias de los niños mm. y nuestra idea es seguir haciendo cosas para sacar dinero y para que se nos vea para, para los niños. Nuestras terapias, por decirlo de alguna manera, son más baratas. son... La de los niños son más caras, la quinoterapia, mm. eh, la psicomotricidad en agua y todo eso es mucho más caro. Entonces, eh, el, aparte de las subvenciones que hemos pedido, como no sabemos realmente lo que nos van a dar al llevar solo un año, claro. porque muchas fundaciones te piden dos años como mínimo o mm, tres es que bueno. de estar fundadas, <laughs> entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es eso, intentar difundirlo y luego estamos, estamos haciendo una adhesión a FEDER nos vamos a unir a feder para que feder también desde, desde madrid eh, pues nos pueda apoyar y pueda apoyar a, a los niños. Eh, supongo también que aunque los socios sean la mayoría de gente pues sí que sufre, sufre esas enfermedades raras, eh, la gente que quiera participar y que quiera colaborar con vosotros, Guadalera está totalmente abierta a esto, ¿no? El hecho oh, sí. de que yo quiero colaborar, a mí no me pasa, pero a lo mejor si sí tengo un familiar o me toca de cerca o estoy muy concienciado con esta causa, Guadalera recibe todos los fondos, son bienvenidos, me imagino, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Además que este tiempo atrás lo hemos estado, incluso el número de cuenta lo hemos estado publicando en, por internet para quien quisiera hacer donativos que se sí han hecho donativos eh, podemos recordar también la, el Facebook eh, que tiene activo Guadaera y además es un poco la vía de contacto que tiene la gente no para para comunicaros con con vosotros también si hay más gente que nos está viendo y que pues quiera unirse a Guadaera el Facebook es un poco la referencia verdad sí casi todo lo que hago es por Facebook porque empecé con mi cuenta a buscar Gente al principio, antes de crearla, y normalmente eh, tienen información en Chapi Muñoz Huerta, en Asociación de Enfermedades Raras de Guadalajara, Guadaera, y luego en, la, en una página que es Enfermedades Raras Crónicas Degenerativas de Guadalajara. Y luego el correo guadaera.hotmail.es. Eh, Susana, para vosotros un poco el hecho de la existencia de, de esta asociación ha sido clave, os ha ayudado. Es que llevamos muy poco tiempo de que nos, nos hemos enterado. Yo me enteré por el neurólogo de ella. Que iban a abrir de... una asociación nueva, qué tal. Y entonces tampoco teníamos mucha información. Luego ya ella se metió en mi Facebook, me, me estuvo preguntando y ya fue cuando tuvimos contacto. Pero llevamos muy poco tiempo conociéndonos. ¿Cuál es un poco el proceso de, de la enfermedad o cómo, cómo continúa ¿no? el eh, desarrollándose la enfermedad de, de Alba? Hombre, en teoría estos niños nunca empeoran, siempre mejoran, pero por ejemplo el habla, no, no hablan. Pueden tener, de hecho Alba tiene escoliosis y eso sí es una cosa que, que va avanzando. En teoría con terapias con fisios mejoran pero tampoco es una cosa que vaya a mejorarles mucho además es un poco la enfermedad de si no me equivoco de, de la eterna sonrisa verdad sí es un poco la por, sí. lo que le caracteriza no sí es la señal de identidad del síndrome es la sonrisa y, <laughs> sí. y luego pues tienen la característica igual andan todos aleteando las manos como para guardar un poco el equilibrio y tal y hay una anécdota de que el muñeco de Blancanieves el enanito el más pequeño mudito el mudito sí. pues en teoría Walt Disney tenía un familiar con ese síndrome uh -huh. y de ahí sacó a mudito uh -huh. y sí mudito, un tipo de sí, homenaje de sí. Walt Disney a, sí, a su sí, pariente a su pariente en teoría tenía síndrome de Angelman pero vamos, no salió el síndrome de Ángel hasta el año 65, no se descubrió. O sea, que la gente lo padecía, pero no se sabía, no lo, se que sabía lo, que era. lo que había. No exactamente lo que había. Bueno, pues esperamos, eh, lo primero, gracias a la Asociación Guadalajara, yo creo, por esta labor tan importante ¿no? y tan necesaria que era aquí en, en Guadalajara, porque es verdad, y comentabas, si sí, somos pocos, ¿no? Somos pocos en Guadalajara, pero, pero es muy importante para esas personas que haya una asociación haciendo la labor que estés haciendo. Aparte sí, de, porque además de ayudar a los enfermos, ayudamos también a los familiares, es que importante. es algo muy importante porque mm. a muchos familiares les cuesta eh, aceptar las enfermedades que tienen los, los que tienen alrededor. Entonces, aparte de ayudar a los enfermos, ayudamos también a los familiares. Damos bueno, pues, cavidad a todos. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Susana. Gracias, muchas gracias, Paco. Y también muchas gracias a Alba por habernos acompañado. Además, que viene a juego preparada para, para la tarde de hoy. De verdad, muchas gracias y no mucho no. ánimo. Eh, solamente os quería comentar una cosa. Nosotros recogemos móviles usados para, para la investigación de la enfermedad de Perfecto. Alba. Y tenemos diferentes puntos de recogida. ¿Dónde podemos llevar esos pues móviles? Pues se pueden llevar al Colegio Virgen del Amparo colegio especial que hay, el único que sí. hay aquí en Guadalajara, las dos piscinas municipales, eh, el estanco de los manantiales, eh, en Logos, un centro de logopedia que el hay también. Sí. Y o sea que todos los, los móviles usados que tengamos por casa en el cajón que no nos sirven para sí. nada, sí. para Alba le van a servir para mucho, ¿verdad? Para para y, a... los, el... y todos los que estén Lo a... en la misma situación, sí. ¿verdad? Sí. sí, sí. Bueno, pues dicho queda desde aquí, a ver si de verdad se nota ese número de, de móviles que crece y seguimos trabajando en la investigación de, de estas enfermedades. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. A, ti. a ti. Gracias también a vosotros por habernos acompañado una tarde más y eso sí, mañana volvemos a tener una cita aquí en Guadalajara al día.